Terminó el día de trabajo y ahora vamos a prepararnos para la salida. Voy a utilizar un tónico refrescante para quitarme el sudor y la grasa. Pueden utilizar agua Evian, pueden utilizar agua de rosa, que vienen en envases pequeñitos y los pueden tener en la oficina. Y con esto se van a refrescar la piel. Una vez que se refresque la piel, vamos entonces a retocar el polvo. Yo utilizaré este de Photo Ready de Revlon, que es especial para pieles normales a seca. Y lo usamos con la brochita, aplicándolo suave y delicadamente por todo el rostro. Revisan los párpados, que no se haya acumulado la sombra o la corrección que se hicieron en la mañana. Yo voy a utilizar una sombra clara y brillante que me fascina. Este es de Almay, es hipoalergénica, es un color blanco perlado. Con el dedo, aplicando con pequeños toquecitos para que la sombra no se volatilice y le caiga encima del rostro. Aplican haciendo pequeña presión y luego la distribuye. Fíjese la diferencia entre un ojo y el otro, como ya este se ve más vivo, porque los colores claros agrandan, aumentan, destacan. Si ustedes tienen el párpado muy, muy prominente, no utilicen sombras claras o muy brillantes. Por el contrario, traten de utilizar tonalidades medianas a oscuras, por ejemplo, como esta y esta, dando pequeños toquecitos para que se adhiera el color y lo esparcimos luego con el dedo, ¿sí? Solamente en el párpado móvil. Ahora voy a utilizar una sombra mediana. Es una sombra para dar contorno y definición al párpado superior. Este es de mi kit de Lancôme, que me regaló una amiga. Y es neutro, como les había dicho anteriormente, los tonos neutros me ayudan muchísimo para cualquier tipo de ropa sin importar el color. Voy a utilizar el tono mediano, que es este, que es un marroncito suave. Y voy a aplicarlo suavemente por el hueso. Es semicircular, de manera de que siga la forma del ojo. Si necesitan, se les hace más fácil, pueden utilizar el dedo contrario y hacerlo así. Pueden hacerlo más oscuro o pueden hacerlo suavecito como lo hice yo. Recuerden que siempre es preferible aplicar menos y tener que repetir que aplicar de más y no saber cómo retirar el exceso. Ahora voy a utilizar el tono más oscuro para dar un poquito más de intensidad a la mirada. Voy a tomar el dedo. Voy a colocar el dedo en la esquina del ojo. Coloco el dedo aquí. Lo estoy reaplicando para que me quede más intenso y ustedes lo puedan mirar mejor. ¿Ves? Vamos a hacerlo del otro lado. Tomo la sombra con el dedo contrario al ojo que voy a maquillar y lo colocan ahí, acá. Lo colocan, pueden dejarlo o pueden repetir un poquito, irlo levantando poco a poco. Esto se hace perfectamente con un pincel, pero yo quiero que ustedes primero aprendan con los recursos que tienen a mano. Ya hicimos la parte de las sombras. Podemos destacar aún más el tamaño de los ojos. Si queremos, usamos un lápiz blanco en el borde interno del ojo. Blanco. Si quiero que mi ojo se vea más grande y más llamativo. Si quiero que se vea más dramático o más pequeño o más delgado, utilizo el negro. El negro lo va a adelgazar y lo va a achicar. Así que cuidado, las que tengan los ojos muy pequeñitos, eviten el color negro dentro del ojo. Por el borde externo voy a utilizar este lápiz de MAC, que es a prueba de agua.
Y le dan un marco un poquito más intenso que el que tenían en la mañana cuando fueron a trabajar. Si aún así les parece que está muy suave el maquillaje y quieren destacar más todavía el maquillaje, pueden utilizar un negro. Yo voy a utilizar este negro de la colección mate de Revlon. Y voy a hacer solo la colita o la parte inferior, la parte externa de abajo y la parte externa de arriba y voy a hacer como una V. Abajo. Y arriba. Y arriba. Colocan la máscara de pestaña encima de las pestañas y la dejan unos segundos para que se ablande la que se aplicaron en la mañana. La dejan unos segundos para que así ruede. Y retocamos apenas, ligero, no demasiado, porque si no van a crear grumos. Eviten utilizar máscara waterproof o a prueba de agua en la mañana al maquillarse. Por dos razones. Una, porque no van a estar expuestas a agua, a humedad, y eso le va a resecar las pestañas. Y dos, porque va a ser muy difícil luego retocarlas en las noches cuando quieran aumentar la intensidad de su maquillaje. Listo. Ahora las cejas, voy a destacarles un poquito la colita. Voy a utilizar un lapicito. No importa si se les pasa, luego lo pueden corregir. Ahora voy a aplicar un blush. Voy a aplicar este de L'Oréal. Un poco más intenso que el que utilicé esta mañana. Si quieren darle un poco más de brillo a la mirada, al rostro, perdón, pueden utilizar este iluminador de MAC y lo colocan suavecito en la parte superior. Los labios. Yo sé que a muchas de ustedes les cuesta delinearse los labios porque me lo han dicho, por eso voy a explicarles un truquito. El delineado se sigue utilizando. Lo que no se utiliza es que destaque por encima del color del labial. Entonces, utilizan un delineador más natural, lo más parecido al color de sus labios. Y se dibujan primero la V, la V en la parte central. Yo la tengo medio redondeada, por eso lo redondeo un poco la V. Y se delinea el centro inferior. Yo voy a utilizar un labial color vino. Y aquí tengo el delineador vino, idéntico al labial que voy a utilizar, pero ahora me voy a guiar por el que hice más clarito. Esto me va a facilitar a no equivocarme. Y de paso queda la intensidad sutil. No va a destacar por encima del labial que voy a aplicar. Voy a utilizar este labial, es el Ultimate de Colors de Revlon. Es un labial de larga duración, no reseca, no cuartea, ideal para tomar vinito sin transferir. No aconsejo que lo usen diariamente para que los labios descansen, sin embargo, para esas salidas es muy conveniente un labial que no transfiere y que se mantiene por horas. Estamos lista ahora ya para poder salir a divertirnos y a celebrar después de un día de trabajo arduo. Salud.